Salado. Soy maestra del Instituto Superior de Música desde el año 2004. Tuve la fortuna de ser invitada a fundar la Academia de Guitarra y con todos estos años he sido partícipe de un gran número de logros de alumnos, de maestros. Mi formación es en Cuba, en la Escuela Vocacional de Arte, Escuela Nacional de Arte. Después llegué a México y estuve en España, en Santiago de Compostela estudiando. Regreso a México y desde el año 96 me encuentro aquí en la ciudad de Jalapa. Ya casi soy mexicana porque pues también soy nacionalizada, así que no casi, sino que sí, lo soy también. Me encanta el Instituto Superior de Música por varias razones. Primeramente porque es una institución que está muy apegada a un logro artístico en concreto, no a conseguir un papel o un certificado, sino a realmente conseguir el resultado real en los alumnos, y para esto a los maestros se nos da libertad de cátedra, no nos restringen en el número de horas que podamos dar, tenemos una libertad de trabajo y un equipo de trabajo en la Academia de Guitarra con los demás maestros, en donde hemos logrado unificar criterios, en donde tenemos muy contemplado el aspecto emocional de los alumnos, estamos pendientes de cuál es su situación en casa, el por qué proyectan la música de cierta manera, y tratar de coadyuvar no solo en su formación como músicos, sino en su formación como seres humanos, que finalmente es uno de los propósitos más grandes que tenemos los docentes, no solo coadyuvar en una formación artística, sino en una formación integral. Por eso amo esta escuela. Desde el 2004 aquí nos encontramos. He sido maestra de varios alumnos que han egresado de esta escuela y que orgullosamente se encuentran en instituciones de relevancia a nivel internacional. También hemos participado con el ensamble de guitarra de Lismea hace algunos años, segundo lugar internacional en música de cámara. Hemos participado en varios festivales internacionales de música contemporánea, de música de cámara. Y es así como me encuentro muy feliz de radicar aquí en la ciudad de Jalapa, de ser mexicana y cubana y poder aportar con mi formación y con la gran nutrición artística que me ha dado México, pues mi granito de arena en esta escuela. Bienvenidos a todos y ojalá muchos se animen a estudiar aquí con nosotros y a conocer esa bellísima instalación.